¡Eso! Es lo que dice mi panamá con la crema. ¡El más crema! Va, cuéntanos del video, espero que estén bien, porque yo estoy bien. Recuerda suscribirte, like, comentar y comparte. Tú sabes, se voy la crema, tío, te lo dejo con ustedes. Por favor, pídanme reacciones, que estoy medio perdido, no sé a qué reaccionar. So, quiero que en los comentarios de este video me pidan reacciones, música buena, música dura de Panamá. Quiero ver qué es lo que es. Y si yo no la reaccionar, lo voy a hacer. Vamos a esto. El EP de Bosa sale en un par de días, así que en lo que sale lo de Bosa, vamos, tírenme música, quedan un par de días. Vamos a esto. Por favor, mi gente, estamos activos. Ya tú sabes, supo la crema. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Hoy tenemos Kenny Man vs Real Phantom, Masacre Navideña. Usted dice aquí que fue en el 2017. Eso hace un par de años. Pero esto me lo pidieron cuando hice la reacción de la tiradera que Kenny Man le hizo a Tempo. So, vamos a ver qué es lo que es. Espero que le guste, mi gente. Supo la crema. Vamos a darle una vez sin mucho preámbulo, mi gente. Tonight, esta noche, to witness the most anticipated match in the history una pelea of professional wrestling for the heavyweight championship of the world. Are you ready? Let's get ready to rumble. Yeah. It's Kenny. Don't forget that my name. Okay. Yo, Elian. Recibe por Elian, baby. Nunca me sentiraste, siempre te respeté. Pero es que en esta tumbola salió el nombre de usted. ¿Quién? Nunca pensé tirarte, siempre lo respeté. Pero es que en la tómbola sale el nombre de usted. Parece que yo hacen como una tómbola y sacan un nombre y quien le toque se tira. Así es, ¿me entiendes? Con un buen son y ahora 15 años después solo canta huevas son. El comando tiburón te hizo sonar hasta en Marte. Y ahora que te separaste no viajas pa' ni una parte. Te animaste parte, a todos le da lo suyo. Y el que llegue que te aplato debe ser marido tuyo. ¿Qué estás hablando? Si yo canté en Orlando no tendré de yo. Oye, diga que eres un duro con tu amigo en las redes. Para muestra un concierto y donde sea que te pare no te van a ir a ver. Y tus propios familiares. Y el nuestro ritmo al pollo, ay, aquí está, tú te odias a ti mismo. ¿Cómo pretendes verte que en esta vida que es tan corta? Te soportemos y ni tú mismo te soportas. El primer round le dio panto, el primer round le dio panto. Me soporto, estoy lleno de maldea. Tú tienes la cantidad, mas yo tengo la calidad, la habilidad, la cualidad, la versatilidad. Fanta, tienes de todo, pero te falta humildad. Yeah. Hace que soy el papa, el super más sin capa. Si fuera por la fama, prefiero tirar la llapa. Si fuera por la fama, prefiero tirar la yapa, ¿me entiendes? Porque yapa tiene como más respeto, ¿me entiendes? Por eso él dice. No como tú que solo soy la que chilao. Solo chilao te botó y hago money con pregones. Según tú no quieres plata en ninguna de sus versiones. Si no es fama y perdón que te cuestione, porque en tu Insta había un cel para contrataciones. No existe empresario que quiera contratarte, a menos que tú te contrates y tú tengas que pagarte. Tú mismo eres el público, el que cobra, el que recauda. Pero tú sabes, Iván, que si tiro comercial, a multor le quito el pan. Mírale gracias a Lian, que este depredador no está con Panama Music ni con Factory Core. Porque no traigo sin empleo, le quito su corona sin payola y sin baiteo. Todos que están en la luna salen duro en los bitcoins. Pero sé que persona morderá este gineo como lo hizo la gran mona. La mona eres. Ey, está duro esto, esto está bacanísimo. Ay, ma, comenten ahí, ma, más duro que esto, esto está duro porque esto es un back to back, ¿me entiendes? No es ninguna canción tú, una canción yo, esto es un back to back, que esto entretiene bacano. Tú que te odias las mujeres porque todo es tan clarita que un liso es lo que eres. Y como te odias las mujeres, ese día no te asombres cuando tú tengas un show y en el sitio es puro hombre. Aunque sé que esto te gusta, tú eres un caso perdido. Que querías al Dos, a Mr. Fox y a King de marido. El negro de WhatsApp, ustedes saben quién es el negro de WhatsApp. Todo el mundo aquí sabe cuál es el negro de WhatsApp. No sé, no sé. Qué bueno, te pregunto. Rapeando mil palabras por segundo. Y a la final no dicen nada del otro mundo. Tú no eres un fantasma, tú eres un pobre moribundo. Dame un segundo y te mando al otro lado. Al parque de los acostados, bien encorbatados. El pino te ha forrado y con los guantes y los lentes de mal.
maleante, pa' que en el funeral nadie se espante. Pero espera esta nera, golpe bajo el que tú vienes, di que canta de sus ojos, fue el consejo de tu friend, que tengo un párpado caído y por eso es que uso lente, pero a ti te mato fácil, aunque fuese un invidente. Phantom como que lo llevó a Kenny Man y yo no he escuchado esto bien, pero yo creo que Phantom mató a Kenny Man en esta tiradera, porque por ahora Phantom le está llevando. Puerto ciego y hasta pico, si con todo ese bullying todavía no pega un disco, está jarico esperando para ver que lo que canto ella acepta de una vez, que al mejor se llama Phantom. Okay. Pídele a Dios que un hijo como yo te nazca, cuidado que se me agita, me descende de asma, el enemigo se espama cuando mi letra se plasma, soy yo no creo en bruja, mucho menos en fantasma. No creo en bruja, mucho menos en fantasmas. O sea, el real Phantom, no creemos en ti, papi. No creemos en ti, dice él. Los fantasmitas corren porque ha regresado el Pac-Man. Te vi llorando por mi televisión plasma, berreando por un gordo y un magneto que no canta. Soy un mortal cualquiera que siempre anda rimando. Y si en televisión hasta me vieron llorando, porque cuando voy a la marca de verdad y me cabrea como y todo me falla. Shout out to Elian Davis, esta pita está heavy, ¿eh? Pa' una riña, pa' una masacre, esta pita está dura, loco. Está duro, respect pa' Elian Davis. Si yo contestarte para que tenga una idea de que Panamá te odia porque en verdad tú cabreas. Y con este punchline de seguro tú te mueres. Tú vives en Panamá porque ni los ticos te quieren. Tú vives en Panamá porque ¿quién no te quiere? Una idea de que Panamá te odia porque en verdad tú cabreas. Y con este punchline de seguro tú te mueres. No entendí ahí, comenten ahí que él quiso decir que Nicótico te quieren. Comenten ahí, por favor. Comenten ahí, quiero que comenten ahí que fue lo que él dijo. Comenten. Me quiere, el público me odia, pues le tiro a todo el mundo, a mi mamá y hasta a mi novia. Entre tú y yo, la diferencia obvia. Soy el monstruo de la letra y tú eres la versión parodia. Tú eres la corta liricosa de los guaca. Ahora está más flaca y solo canta pura caca. Dando un Grammy sentadito en la. Pero nadie vio aquí, neta. Hace rato que se le venció su placa, papá. Qué animal le dio. Creces, desapareces, reapareces, como hace estupideces. En otro del freestyle tú eres bueno, bueno a veces. Contratar en el Aino no apareces. Te duele PLL, se te nota en la expresión. También se nota que quieres tirarme otra canción. Te sobra la gana, si el tiempo por montón. Yo te contesto luego y tengo presentación. Pero ¿cómo que ellos hacen esto? Porque espérate. ¿Cómo que? Un ejemplo, el coyote llama a Kenny Man, ¿verdad? Que fue el que empezó. Le dijo, tira tu primer pedazo. Después le dice a Phantom, tira. O le botan en un estudio. Porque esto es, digo yo, ellos son amigos, ¿no? Ellos tienen canciones juntos y todo. So, ellos están los dos en un estudio tirándose uno al otro. Así, fue ahí mismo. Comenten ahí cómo es el proceso de esto, por favor. Quiero saber. El único fantasma que no espanta, Phantom. Voy a dejarte el ojo como un panda. Después de esta tanda de lírica que manda a los veteranos obsoletos pa' la banca. Y si no aguanta, sacar la banderita blanca. Me gusta el flow de Kenny Man esta canción. Si mucho te falta, ponte a vender naranja. Con esta tiradera hoy te saco de la zanja. Y que están ahí naranja y amadura, no sea full. Y hablemos un poquito que pasó con la Red Bull. Porque yo sé de un video que aparece ahí en YouTube. Le partían el fuerza a alguien, ese alguien. ¡Esto! Insulto sin que sepa, metiéndote cuánta gramática que ni a ti te quepa. Tú no me conocías, nariz de olla de tapa. Mucho gusto, Iván Bros, y sigo siendo tu papá. 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 Está duro este loco. Yo, siéntete orgulloso de tener un hijo como yo. Kenny Man. Real Phantom in a tag, máximo respect, blood. Respect. Say big back. Para aquellos que querían una lírica personal con pura fuerza de rostro, aquí está lo más duro en la lírica, el fantasma y el monstruo. Así mismo. Está duro. Davis, mago de los instrumentales, el rey del beat, de los King of beat. Phantom se lo llevó, pero muy duro el flow de Kenny Man, loco. ¿Por qué Kenny Man no rapea así con este estilo de voz, me entiendes? Suena diferente aquí. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Real. Kenny Man. Naciste con el flow, naciste con la letra. Tú sabes cuál es la que. Real Phantom y la taxidad. La verdad. No puedo menospreciar a quien no se merece menosprecio. Tengo que bigopear a quien se lo merece. Y usted se lo merece. De aquí para adelante o de aquí para allá. Factory Car. Solamente hay un fantasma, solamente hay un monstruo. Solamente hay un monstruo, solamente hay un fantasma.
Solamente hay una cura, solamente hay un asma. Hasta cuando no quiero rimar, rimo. El coyote. ¿Y el coyote? ¿Quién contra nosotros? El fantasma y el monstruo. Ya. Pile saludos que se van a él. Nosotros coming soon. Prepárense. Esto solamente fue un abreboca. La crema, el macre en la casa, tirando lírica, tirando fuego. Me lo como ustedes y lo puedo ver. Burra. Me rodean, pero yo soy duro, loco. Ey, se lo doy a Phantom aquí, ganó. Si hay más masacre navideña, coméntale ahí abajo, por favor, para yo reaccionar a eso de una vez, porque tú estás durísimo, yo no sabía de esto. Así que, por favor, vamos a esto. Si a ustedes les gustan estas reacciones, mándalo, por favor, mándalo. Yo, tú sabes, yo voy la crema. Recuerda suscribirte, dale like, comenta y comparte. Yo voy la crema. Me quito.